programa del Aguante los invito a vivir la coronación de Newell's campeón, el quinto título oficial de la entidad rosarina, que lo pone apenas por debajo de los cinco grandes y también logra que Newell's esté por encima de Rosario Central. Alguna vez el Canalla tuvo 4-1 títulos, sin embargo los últimos 4 de los equipos rosarinos fueron para Newell's y ahora la historia se ha dado vuelta. Pero nosotros lo que vamos a ver es los tres pasos, la previa, el durante y el después de la coronación de Newell's. También en este comienzo del programa con los hinchas de Vélez que llegaban hasta Liniers con no muchas esperanzas, a pesar de lo que sucedió finalmente y que tuvo a Vélez cerca de jugar una final. Los de Independiente y los de Newell's casi en una especie de comunión, todos pensando en una misma cosa, que Newell's pueda dar la vuelta olímpica en la casa de la hinchada más amiga que tiene Newell's en primera división. Vamos a ver la previa con los miles y miles de rosarinos que se vinieron hasta Buenos Aires para vivir una fiesta que finalmente tuvo su coronación allá por las 7 de la tarde en Avellaneda. Empezamos el programa con los hinchas de Vélez y los de Newell's viviendo la previa de esta fiesta del fútbol. Hola, canalla, Amargo, mirá la fiesta que estamos haciendo. Date cuenta, Amargo, te va a tener que morir, loco, te va a tener que esconder. Andá y enterrate solo en el cementerio. Van a desaparecer, están desapareciendo, no existen. Mirá lo que es esto, mirá la fiesta, papá. ¡Vamos, Newell! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tu hermano es hincha central? Sí, la única que salí de Newell, con mi papá. ¿Cuántos hermanos tenés? 4. La única es... Vení. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay un problema. Sin 4 hijos y una hija que se salió. Tenía dos y uno se me vendió, se me dio vuelta. ¿Cuántos hijos tenés? 4. ¿Cuántos hinchas de Central? 3. No, es mi mamá. Perdona, te decís, ¿fracasaste como padre? Totalmente. Ahora, digamos, lo sabés. Ahora de grande lo estoy sufriendo. ¿Cómo se te hicieron hincha de Central? Porque yo no era tan fanático antes de pibe, ahora se me dio y bueno. Decís que tengo una hija, por lo menos la conservé y es fana. Como ya no hay posibilidad que sea hincha de Newell los otros días. Y el más chico, quizás sí, el de 15 años, está viendo de que Newell es lo más grande y la va a estar pensando de ver si sigue en Central o se pasa a... Nosotros no. ¿Cómo? Nosotros dos no. ¿Por qué? Nosotros dos, digo, tus otros dos hijos, no. No. El más grande, Veneno, la otra también. No, la otra. Pero me conformo con dos. Empatamos. La mitad. Todo de la familia. Central, lo que te queda para festejar son los 115 años, boludo. Nosotros damos la vueltita, la quinta. Chao, papito. Chao. A la bandera, campeón. ¿Qué es lo que dice tú esta bandera? Y esto por gracias, papá, por los goles que le hizo a Vélez, a Boca. Esta bandera la traje porque me dijo mi cuñado. Me la hizo él y yo la traje hoy. ¿Para este partido? Sí, para este partido, para que salga. Para que salga, para que sepa lo que son ellos. Sin saberlo en ese momento, Papa los ayudó a que hoy ya sean casi campeones. Claro. Y por eso dice que son unos hijos tan bobos como los que son siempre. Para vos, Central, que no existí. Están escondidos. Están escondidos en toda la zona periférica Rosario. ¡Vamos, la lepra! ¡Vamos, mi nieto! ¡Vamos, mi hija! ¡Vamos! Ya se acerca la vida para todos los canallas. Este lado del Papa
viniste? De España, de Palma de Mallorca. Llegué ayer ahí y vine a ver a la lepra, loco. Pero me voy el martes. Viniste nada más que para ver esto. Sí, para esto nada más. El martes a las 2 de la tarde sale el vuelo para Palma de vuelta, para Madrid. ¿Cuánto hacía que no lo veías a Newell's? Y hace un año y medio más o menos que me fui, ahora volví. Nunca volviste para verlo. Volviste nada más que para dar la vuelta olímpica hoy. Sí, ahora mismo. Vine ahora para dar la vuelta, loco, porque que lo escuchaba todos los partidos por la radio, todo por internet, todo. Y vine ahora para dar la vuelta nada más. Dar la vuelta y te volvés tranquilo, feliz. Sí, loco. Llevo acá el alma, loco. Nube de un sentimiento, papá, mirá. Sentimiento, loco. Me vale campeón así. Dale. Que vamos a salir campeones. Que vamos a salir campeones. ¿Central? ¿Qué es Central? No sé. No puedo hablar de Central porque es algo que no existe. El problema es que no pudimos traer nada de gente a Buenos Aires. No hay gente en Rosario. Ya te hicimos una nota hace un tiempo. Sí. El 2 de julio. Diste toda la vuelta olímpica. Toda. De Newell's. Ahora venís a dar otra. La última, o la penúltima, ¿ves? ¿Cómo la penúltima? Y qué sé yo, con los años, digo, nada más. Todas las anteriores diste todas dentro del campo de juego. ¿Hoy qué vas a hacer? Algo voy a hacer. De cualquier manera, algo voy a hacer. Entrar voy a entrar. Esperemos verte adentro dando la vuelta. Espero verme. Listo, te veo adentro. Voy a saludar, nos vemos. Una sola cosa te digo, Central. 40.000 personas de visitante, único equipo del fútbol argentino que lo hizo. Vos me hacés así, así, yo te hago así. 5 vueltas, papá. Chao. Esto es para vos, leproso. Si realmente sos un digno campeón, hoy te tenés que ir a menos, loco. Porque ¿cuántos partidos tuviste a favor? Con Boca, con Gimnasia. Realmente jugá una final. Lo que pasa es que sos tan cagón que no vas a querer ir a una final porque sabés lo que te pasó ya en la primera fecha. Así que, leproso, lamentablemente, a López se le va a acabar la plata. Chau, lepra. Por lo que me cuenta, hicieron flor de viaje para ver hoy a Vélez. ¿De dónde vienen? Exactamente, venimos de Montevideo, Uruguay. Somos fanáticos de Vélez, somos uruguayos. Vinimos primero en auto, después en ómnibus, después tomamos el tren y después vinimos pateando hasta acá. Y de ramo de parada además, ¿no? Este es mi viejo que me acompaña y lo hice hincha él también. Un saludo a todos los amargos que se quedaron allá en Montevideo, pues estamos armando una especie de peña, ¿eh? ¿Como una especie de peña de Vélez? Exactamente, sí. Por ahora somos dos o tres. Tres con mi hermana, pero... ¿Qué los decidió venir hoy? Más allá de lo que se juega, que es mucho, digo, ¿por qué hoy y no el año pasado o el campeonato pasado? No, porque tenemos fe que esta vez ganamos, sí, me tengo mucha fe. Aparte hablamos mucho en Montevideo de que salíamos campeones y bueno, hay que estar. Ah, boqueaste y ahora tenés que respaldar sí, acá. Más bien, oh, tenemos que estar. Este fin de semana vinimos y venimos el de que viene también. Ah, sí, ¿a la final? Sí, a la final venimos, ya tenemos todo reservado. Ah, vos, pero más que te digo, le debe tener más fe que el 90% de los hinchas de Vélez de acá, ¿eh? Y sí, más vale. Sí, sí. Aclaremos, primera vez que venís a ver a Vélez acá a Liniers. Exacto, primera vez que venimos con papá y la verdad es que nos emocionamos mucho. Venimos hace horas que estamos dando vuelta por acá porque todo esto lo veíamos en tele, vimos todos los afiches de los 10 años del campeonato, vimos las copas, nos tomamos algo ahí en el boliche, así que para nosotros hoy es un día espectacular. Incluso nos dejaron colarnos a la cancha antes del partido, tenemos fotos. Ah, sacaste fotos, te voy a preguntar. Tenemos las fotos acá adentro. Y para nosotros es un día re especial. ¿Por qué no la bandera, tipo eso, Montevideo presente, no se les ocurrió? Buena idea, después de que ya andamos, mirá lo que es nuestro equipaje de viaje, ya traer algo más ya es demasiado. Pues vinimos, fue de ayer que decidimos, tomamos la decisión ayer de noche, nos levantamos hoy a las 6 de la mañana y salimos, fue sin planificar. Él era de Nacional y yo de Peñarol y ahora nos juntamos mucho más divertidos. Ah, está bien, también los unió, Vélez los unió. Hay un poco de eso, ahora gritamos juntos. Vélez une a las familias también. La familia uruguaya unida detrás de Vélez, bien, bien. Vélez obviamente tuvo un ídolo histórico paraguayo, reciente. ¿Cuándo el uruguayo? Yo, mi próximo hijo va a ser varón y va a venir a jugar acá a Vélez. Sí, es una de las ideas que tenemos pensado. Estuvimos viendo shortcitos que hay para niños ahí, así que... Pará, ¿tu hijo viene en camino o es un proyecto a largo plazo? Todavía no, me salió nena, la única que tengo. Pero hay hockey acá, así que... Tus amigos en Montevideo, ¿qué te dicen de todo esto? Que seas hincha de un equipo de otro país, que no se entiende bien por qué, digamos, no tenés una relación directa. No entienden mucho, pero la verdad que cuando vemos a Vélez jugarnos, nos emocionamos, nos ponemos más nerviosos, disfrutamos como locos cuando gana, nos llamamos por teléfono, así que
es inevitable, no tiene una explicación, tipo, me agarró, nos agarró, ¿no? Yo, Ñuls, te estoy hablando a vos. A vos que tenés esa cosita fría acá en el pecho, eso frío, que no sé cómo puede ser que te fríe tanto, tanto, tanto el pecho. Dame un partido aparte con Vélez, a ver quién de los dos se lo aguanta más. Un partido nada más, quién de los dos va a ser el mejor campeón. A vos te hablo, a vos Newell, a vos que yo sé que tenés un poquito de miedo de jugar un partido aparte. Mirá, ¿ves esta vía azulada? Esta vía azulada que ves acá, esa vía azulada que tenés acá, que ves acá, esa es la que te quiere dar el partido aparte. Te trajiste a toda la familia como que este va a ser un día de fiesta. Sí, igual es un club de familia, ¿no? Por eso traigo tranquilamente a mis hijas. Se pueden venir bien tranquilos en esta cancha. O sea que no hay excusa de que, bueno, hoy porque por ahí quedan primero, hoy dan el bat. No. No. Siempre con acá en el Fortín. Ahí, si ves la popular, estamos ahí, seguro. ¿Encima la popular? Sí. Somos gente ahí para cantar, no como platea. ¿Y quién entona mejor de ellas? Y me parece que yo igual. El único son, que sabe. Son cuatro mujeres, así. Ajá. Que tengo que hacer el aguante yo. Está bueno eso, porque tenés cuatro mujeres y igual te hacen la gamba full. Sí, aunque no quieran, igual están obligadas, ¿no? Acá no hay mucha democracia que digamos. ¿Y ella? ¿Cómo se la banca con la popular? No, bien. A pesar de que es muy chiquita, no llora. Lo único que llora cuando hacen los goles, grita mucho, pero bueno, se la banca bien. Lástima que no dejan entrar los trapos, ¿no? Que es una parte de la fiesta y los papeles también, ¿no? Bueno, pero a ustedes veo que les sobra fiesta, sí, porque tienen gorro, remera, tienen... La comparsa familiar es esta. Propia. Sí. Ustedes solos ya son una comparsa. Sí, tenemos que entrar bailando nomás para hacer un poco ridículo y listo. De las nenas. Sí. ¿Quién vio a Vélez campeón ya? Y bueno, ella vio campeón del mundo cuando tenía un mes de vida. Ah, vino con el título bajo el brazo. Sí. Y bueno, ella? Ahora espera, y bueno. Hoy capaz, ¿quién te dice, no? Está bien. Y bueno. De Lucetí, hincha de Muñiz de toda la vida, loco. Soy uno de los pocos que está acá, que vio las dos vueltas olímpicas de Muñiz en la historia. Y para todos, loco, yo le quiero decir para todos que Muñiz es un sentimiento, loco, más allá de un resultado, más allá de cualquier cosa, loco. Porque sin plata para viajar, ni micro, ni nada que nos ponen, loco, estamos en todos lados. Aunque seamos 15, 20, siempre estamos en todos lados, ¿me entendés? San Pedro, Zárate, Campana, a todos lados, ¿me entendés? Y no somos como los otros amargos que van cuando van primero solamente. Después la tribuna está vacía, ¿entendés? Nosotros, poco mucho, siempre igual, en todos lados, que ganemos o que perdamos, loco. Aguante, loco, aguante Muñiz, loco, acá en el AMBA. Rosario Central se ha caracterizado por mostrar que tiene hinchas en un montón de lugares, y no solo por mostrarlo, sino por demostrarlo a través de videos, fotos y cosas por el estilo. Los de Newell's, por supuesto, no se quedan atrás, ni mucho menos, y van a ver a este personaje que se vino especialmente desde Jerusalén. Sí, así como escuchan, desde Israel para ver la coronación de Newell's. Incluso tiene en la ciudad de Israel, en Jerusalén más concretamente, una filial de Newell's Old Boys de Rosario, con varios hinchas leprosos que viven también allí y en algunos lugares del Oriente Medio, y que se acercan muchas veces para reunirse y estar siempre atentos a lo que pasa con el club de sus amores. Vamos a ver la nota con este personaje. Ya salió alguna vez en el Coloso del Parque, ahora en el Estadio Independiente, un rato antes de la coronación. ¿A qué hora llegaste y de dónde hoy? Hoy llegué a las 7:30 de la mañana, vía Milano. Hice Israel-Milano, Milano-Buenos Aires, directo a la cancha.
mensaje que tenés para que, porque capaz que la gente no cree, quizás. A ver. Tel Aviv, Milan, Buenos Aires, 7:25. Ahí dice 11 de diciembre. Vine a ver el partido y me voy. Vine a ver a Newell campeón. No vine ni a visitar a familia, ni a comer asado, que voy a hacer esto, esa cosa, pero vine a esto. Quizás los resultados y salían campeón el domingo pasado, ¿qué hacía? Me la cortaba por segunda vez. Estamos acá, es un sueño esto. Es un sueño que no lo podemos explicar. Mirá lo que la gente, mirá lo que la gente de Newell. 30.000 personas movilizadas de Rosario, gente de Israel que vino, no se puede creer. Tiene una filial en Israel, ¿no? De Newell's. Tenemos la filial y lo que hacemos, cada vez que viene jugador de Newell a Israel, lo recibimos. ¿Cuántos socios tiene la filial? Y estamos hoy por hoy alrededor de 40, 50. ¿En Tel Aviv nada más o no, en todo Israel? Estamos dispersados por todos lados. La filial lleva el nombre de Cucurucho Santa María, que es el baluarte, el padre de los clásicos, patrono de la filial. Y bueno, no podíamos hacer, lo mínimo que podíamos hacer por él era darle el nombre de la filial de Jerusalén, que es la filial de nosotros. En Israel, ¿cuántas filiales de equipo argentino hay? Una, como un solo equipo que es Argentina. ¿Hay otro equipo en Argentina? ¿Hay otro equipo que llena así la cancha? ¿Que mueve 30.000 personas como nosotros? No existe. No hay otro equipo. $1,000 me salió venir al partido. $1,000 de pasaje. No importa. Me la regaló él. Ah, bueno. Por lo menos, sí, qué amable que sea. No, también le di un choripán en la mañana. Ah, bien. ¿Cómo se vive esto allá en Israel? ¿Cómo siguen los partidos? ¿Qué hace? Mirá, empezamos con una radio de onda corta que captábamos Radio Nacional, me acuerdo, con los relatos de Vergara, los comentarios de Truco. Después, la internet llegó y empezamos a escuchar ya LT3, Walter Hugo, LT3 con Giglioni. ¿Vos laburás allá? ¿Qué haces? Soy profesor de gimnasia. ¿Y te dejaron venir? Vine. Ok. A ver, ¿a quién mataste? Se dice el pecado y no el pecador. Cuando decidieron irse, ¿pensaron que no lo iban a ver más a Newell's? Mira, yo el último partido que fue antes de irme fue con Belgrano, que perdimos 3-1 en el parque, en el Apertura 91. Ese día, antes de ir a la cancha, me fui llorando a la cancha porque sabía que era el último partido que iba a ver. Y ahora, estar acá y poder verlo campeón, es el regalo más grande que me puede haber dado la lepra. ¡Abra, Manishma! ¡Arriba a la televisión, Akshav! ¡Arriba a la televisión! ¡Nájo me la abrí, Akshav! ¡A la queta se la... y tal que no chaleó el Bagaret! ¿Quién te llamó recién? ¡Me llamó mi jefe de Israel! ¡Me preguntó si estaba en la cancha! ¡También es fanático de Newell allá! ¡Lo están viendo en directo en Israel a todo esto! ¡El partido llega en directo! ¡Y él lo está viendo allá! ¡Lo va a ver en una hora más! ¡Y me llamó para ver si estaba acá! ¡Quería saber si estaba bien! Y todavía puede contar conmigo para el laburo, ¿querés? Sí, no vas a volver, me imagino. Sí, no, no. Por... ¿No morís hoy? Si no vuelvo hoy, no vuelvo más. Vos salimos campeones, no vuelvo más. Yo lo único que sé es que hoy por hoy estoy acá y a mí me han elegido de comprar un Mercedes-Benz por $1,000 o venir para acá y me vine para acá. No me importaba nada. Y el esfuerzo que hice es importante, pero va a tener una recompensa gigante. La recompensa más grande que puede tener un hincha. ¿Qué puedo decir? No, por supuesto, ¿qué puedo decir? Esperamos que el viernes le rompamos el tuje a los bolitas. Es todo lo que quiero. Con eso y que la gallina chille en 3 días seguidos, 30 años seguidos. No me interesa. ¡Aguante Boca! ¡Muera la gallina! ¡Amargas! Yo me llamo Sonia, soy la que comanda a todos estos pibes de Ferro, todos me siguen a mí, porque soy la chica, la mejor de todas las hinchadas, todas las hinchadas de la A y de la B, soy la que más me la aguanto. ¿Vos sos la que maneja todo acá? Claro, totalmente, sí. O sea que el poder lo tiene una mujer. Y una mujer muy especial como yo, sí, con muchos dotes. No sé, es mejor que tener un novio porque nunca me va a abandonar, siempre lo voy a tener siempre en mi corazón. Todos los sábados, cuando vayamos los domingos, va a ser todos los domingos. Y bueno, esperemos que pronto estemos en la... El amor que nunca te deja, Ferro. Claro, el amor de mi vida, totalmente.
aliento para que los pibes alienten al equipo, para que los jugadores nos escuchen y para que la otra gilada de los otros hinchadas sepan que existimos. Porque el caballito es mucho, se lleva acá adentro. Soy la más linda de todas las hinchadas, de todas las pibas, de todo. ¿Haces un baile acá de la cámara? Voy a decir, hincha de Temperley, primera fecha, acá de vuelta como siempre. Una cosa les quiero decir nada más, esos de Lomas, a ese que salió una vez en el aguante diciendo, ahí me conocen, soy el oso de que fuimos 12.000 hinchas a Loma, te llenamos el gallardón, pusimos el jolgorio, todo el cotillón, y ustedes que no cantaron nada, amargo, dos goles y ya fue. Le demostramos que somos más grandes que ustedes, loco. Temperley, sabes que es un sentimiento, nosotros venimos siempre acá, siempre. No importa cómo vengamos, bien, mal. Vamos a la cancha. ¿Entendés? Lo vamos a ver a Temperley. Y aparte un detalle, con el aguante, espero que lo saques. ¿Cómo nos dejaron la canción nuestra? La de la Bersuit. Esa es la mejor de todas, loco. ¿Por qué no la dejaron? Una semana la tuvieron. Mandamos mail, ¿sabes qué nos dijeron? Que no se entendía la letra. Es la mejor canción, loco. ¿Te la digo cuál es? Aguante. Vení, cantala, yo te sigo a todas partes. Esos putos de los Andes, la vuelta no la dan más. ¿Sabes? A la cancha voy contento. Siempre me planto y aliento. Me merezco festejar. Celeste, yo voy con vos. Desde la cuna hasta el cajón, a todos lados, descontrolado. Gasolero, yo te sigo a todas partes. Gasolero, yo te aliento hasta el final. Esta banda va a estar siempre a no pierda. Esta banda siempre te va a acompañar. Con el tiempo volveremos a primera. Mi rayita, eso ya lo vas a ver. Coparemos la boca y el gallinero. Mostraremos lo que era Temperley. Nada más, loco. Saludos a la gente de Central Norte de Salta. Central Ballester es uno de los equipos más humildes del fútbol argentino, pero igualmente tiene un sueño, tener su propio estadio, y por eso la gente de Central Ballester precisamente está organizando una colecta para poder financiar la construcción del estadio. Ya tienen el predio, que es lo más importante, pero presten atención a las cosas que piden, con toda humildad y poniéndole el aguante absoluto al amor a una camiseta, a los colores de un equipo que sinceramente sienten como propio. Son pocos los hinchas, está más que claro, tienen que ver con el fútbol del ascenso, pero a veces hay más amor que incluso en los equipos más importantes del fútbol argentino. En algún sentido se podría decir que se hace todo a pulmón, sin embargo, teniendo en cuenta que estamos en el aguante, esto se hace transpirando la camiseta. Por ahí estos clubes permiten esto, ¿no? Que uno, una persona joven, sea partícipe de toda la historia del club. Vos fuiste uno de los que fundó, digamos, o de la familia directa de los que fundó Central Ballester. Sí, mira, yo cuando vine la primera vez, veía el travesaño desde abajo. Mira qué chiquito que era. Y me acuerdo de eso, me llevó mi viejo. O mi viejo, bueno, no está acá, pero sí. Desde esa época ya venía a ver a Ballester, ¿viste? A sufrir acá. Cuando esto arrancó, allá por el año 75... De la plaza de Chilaver salían 3-4 micros más los autos, más todo. Era una fiesta ir a verlo a Central. Micros viejos, que por hoy para ir a la cancha de Tristán Suárez tardábamos 2 horas y media. Yo era chiquito, como es Gonzalo, como es Jimena ahora, y llegar, viste, era una historia. Pero yo iba contento. Para mí era una fiesta que llegara el sábado. ¿Por qué el nombre? ¿Por qué los colores?
Los colores vienen ya de la época del Central Argentino. Rosario Central nos regaló juegos de camisetas. Había una buena relación, fuimos a jugar un preliminar por la Conmebol allá a Rosario. Nos regalaron las camisetas y las empezamos a usar y quedó el canalla de la D, canalla de D, chau. Canalla de la D, listo. O sea que en la D son tantas necesidades que basta con regalar un juego de camisetas como para que ya quede identificado con ese club, digamos. Acá todo, mira, yo tengo una, estamos haciendo entre todos una campaña, acá queremos un ladrillo. Un ladrillo es importante para este club, un ladrillo. Tengo un sueño, desde que era de hace muchos años, viste, de sufrir, de jugar así de visitante todos los partidos. Y tengo un sueño, es la cancha, yo quiero la cancha. Y vamos a poner para la cancha, por eso es esta campaña, queremos hablar con la gente de Ballester, con el intendente, con todos para lograr tener la cancha. La cancha hay que hacerla y jugar de local. El papelito que nos diste a leer especificaba, especificale también a la gente, digo, qué es lo que piden, no solamente un ladrillo. No, nosotros pedimos ladrillo, cemento, de todo lo que se necesite. Esto es una casa, queremos hacer nuestra casa. Vos en una casa, ¿qué necesitas? Necesitas ventanas, necesitas puertas, lo que la gente por ahí a lo mejor no usa. Tiene 20 ladrillos, 30 ladrillos en el fondo, lo vamos a buscar. No hay problema. Yo tengo una camionetita, los voy a buscar. Y juntamos de a poquito y la vamos a hacer la cancha. El que pueda donar un ladrillo es un ladrillo. Si es ladrillo, si es ladrillo. Es una bolsa de cemento. Una puerta que no use, una ventana que lo use. Hay un teléfono que yo lo voy a dar. Si es el teléfono de mi casa, no me importa que llamen. Si me dicen, mira, tengo esto para ir a buscar. El teléfono de mi casa es 764-3111. Y está otro teléfono más que es 722-1211. Que también se puede llamar, que ahí lo va a atender a alguien, le va a tomar los datos y vamos a arrimarnos a buscar lo que nos quieran dar, Para mí es todo, en serio te digo, es re importante, a mí me emociona hablar de esto. Respete tu... Viste, se pasan muchos momentos en este club y para mí, te digo la verdad, hacer la cancha... El día que voy a la cancha, listo, yo te digo, me voy, no sé, cualquier cosa, pero no, la verdad la quiero mucho la cancha. Dos cositas nada más, a Platense le quiero hablar, que se creen que existen, pobrecito, no ganaron nada, no ganaron nunca nada en su vida, nosotros tenemos dos estrellitas, viste, en el cubito, son dos campeonatos de la A. Vos Platense nunca ganaste nada, no vas a ganar nada nunca, porque no existí, otra vez te quedaste en la B, te vas a quedar en la B toda la vida. Y bueno, Vélez, ¿qué te puedo decir a vos? Si Trota y no sé quién otro más que son tus ídolos, dicen que vos no existí, imagínate lo que debe ser, no existí de verdad. Bueno, nada más, fermo sentimiento, toda la vida, todas las canchas, con Mafia Verde y todos los pibes de Caballito. Gracias. Y agradezco a la vida toda la alegría que el loco me da. Por eso que van esos piedras que yo quiero cortar. Siempre te voy a alentar. ¿Le vamos a perder el partido? Se preguntó. Sí. ¿Qué está viendo? La tercera. ¿La tercera ya? La tercera. ¿Escalerita para ver la tercera? ¿Y la primera después? La primera después. O sea que es tempranero. No, pero... Alcanzo la pelota yo. Alcanzo la pelota. Soy directivo. ¿Viste? Ah, o sea, pone el hombro. Así es. Esto es todo lomo. Ajá. Todo lomo. Por correr atrás de la pelota, ¿qué cosa se perdió? ¿Por ahí correr una pelota? ¿Se perdió un gol? ¿De ver algo? A mis hijos, por ejemplo, no sé si es mi hijo el que hizo el gol o es en contra. Ajá. Eso es lo que me perdí. Sube corriendo rápido para ver quién, por lo menos quién saca para ver de quién fue el gol. Sí, sí. Ya subiste y te aviso. Ah, no, terminó. Entre tiempo. Ajá. La hinchada visitante pasa y lo ve así, ¿le dice algo? Las hinchadas visitantes son complicadas, como en todos lados. Son complicadas realmente, algunas más que otras, seguramente. ¿Se tiene que pelear por la pelota con alguno? No. A eso, ¿para tanto? Eso no llego, salvo que, bueno, hubiera acción, viste. Me no, tocaba. Pero veo cómo son, cómo son los pibes del barrio que hacen travesura. No, por hacer la travesura de agarrarse una pelota. Sí, son
cosas propias a veces de los chicos, ¿viste? Recién estuve con dos chicos que querían una pelota. Pero los hablas bien y se van, ¿viste? Ah, no pasa nada. ¿Te gritas de este lado? Sí. ¿Alienta? Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Y me enojo y protesto con mis hijos, con algunos chicos de mi equipo. El sueño es ascender y tener cancha propia. Que no vamos a tardar mucho. Tal vez en el año próximo vamos a estrenar cancha. Seguramente. Y ahí ya va a poder ver el partido ver, sentado. Sí. Mi nombre es Rubén, soy de Capital, nací acá en Gerli. Y bueno, hincha del Porvenir de los 4 años que vengo a verlo. Y bueno, mi alegría mayor hoy ganar el Huracán y acercarnos a la punta y esperar al sábado que viene. Mi otra alegría que tuve fue cuando salimos campeón, que fuimos a Nacional B, en el 75 lo vi salir campeón. Y mi otra mayor alegría fue cuando mandamos a Lanús al descenso. La verdad, Lanús, esperando que muy pronto vamos a volver a estar con vos. ¿Listo? Nos vemos, Lanús, ¿eh? Pronto estamos. A vos, Arsenal, de vos no puedo hablar porque vos no existís. Lamentablemente no existís. El Porro es más grande de acá, de la zona sur. Doble visera Independiente, se vivió una situación muy particular. Ver muchísimos hinchas de Newell's en la tribuna del Rojo y también en el sector popular de socios de Independiente con sus camisetas, confundiéndose con los hinchas del Rojo. Algo que tal vez podría haber sido incluso peligroso en caso de que Vélez hubiera ganado su partido e Independiente le hubiera arruinado la gesta a Newell's. Por suerte, esto no sucedió, por lo menos para que no hubiera incidentes. Y la amistad quedó tal vez un poquito resquebrajada, pero uno imagina que puede llegar a continuar. Lo que nosotros vamos a vivir es concretamente la definición, con otra particularidad. Hace mucho que no se ve en un estadio tanta gente visitante festejando un campeonato. Difícil de estimar, 30.000, un poco más, de hinchas de Newell's que se vinieron hasta Buenos Aires para vivir la quinta coronación de manera oficial. Vemos las canciones y los festejos de Newell's campeón del torneo partido.
está muerto, Sueño completo. Ya no puedo pedir más en la vida. Decime, ¿diste vuelta en la cancha de Central? En la de Newell's. En la de Ferro. En la Independiente, en la de Platense. Y en la de Boca. En todo. Ya no me queda más nada. Ya todo. Un beso para mi nieto y para mi hija. Bueno, adelante. Gracias. Quiero poner más huevo para poder comerlo sin pena. No importa lo que diga, desde la policía, tú sabes que soy mi vida. Yo te doy alentar. Dale un beso a la cámara. Tenés una historia peculiar. Sí. Sos hincha de Huracán, fanático, y la mamá del nene, él también, y la mamá del nene. De San Lorenzo. ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué pasó? Y no, igual hicimos un trato así muy light, ¿viste? Ella le eligió el nombre, total, si se llamaba Juan, Ariel, iba a ser mi hijo igual, se llama Joaquín, y yo le elegí al cuadro, ¿viste? Así que dejamos las cosas en pase, yo me lo traigo a la cancha, hoy es mi cumpleaños, festejamos, a ver si festejamos con un triunfo. ¿Cuándo la conociste? A tu señora. Vos, me imagino, ¿sabías que era hincha de San Lorenzo? No me importó. ¿No te importó? No, en el culo no decía soy hincha de San Lorenzo. Yo le miré el culo, así que no. No pasa nada. No, me gusta que se ponga la camiseta de San Lorenzo. Ah, ¿se pone la camiseta de San Lorenzo? Claro, me gusta. ¿Y vos la dejás en tu casa que se ponga la camiseta de San Lorenzo? ¿Que le dé un beso al nene con la camiseta de San Lorenzo? Obvio. Si después yo le doy beso a ella con la camiseta de San Lorenzo, no hay problema por eso. Es mejor. Yo le tengo bronca a San Lorenzo, pero cuando estoy en primera, el partido que más esperás es ese. No puede estar el hincha de Huracán sin San Lorenzo y viceversa. Claro, exactamente, ¿viste? Ya lo de la violencia y todo eso para los pelotudos, ¿viste? Mirá, yo imagínate, vengo con él, voy a querer que haya violencia, ¿viste? ¿Y esa va a la cancha? No. Bueno, zafate, porque podría haber sido peor entonces. Vos decís que no te molesta... Pero si... Hubiera sido peor si me lo cambiaban de cuadro a él, pero este es Huracán. Y eso que tiene, lo tiran para todo lado. Los abuelos lo tiran para Racing, para River, pero no, él dice que es Huracán. ¿Cuántos años tiene el nene? Tres. Mirá, hace los 7 años, 8 años, 10, 9 años, viene y te dice, papá, me hice hincha de San Lorenzo, mamá me convenció. Es que yo le doy a elegir a él. O Huracán o el básquet. Es de simple. Después en el básquet tiene para hacerse Atena de obra, de Boca, del que quiera, pero en el básquet. San Lorenzo nada. No creo. Se limpia el culo con la camiseta este. Ya lo tengo entrenado, no. Decime, como hincha de Arsenal, ¿cuál fue tu momento Rexona? Y el gol de Javier Morales a Gimnasia de Entre Ríos, la final del ascenso, ese, por ahora. Sí. Falta. Ese dio nada menos que un ascenso. Bueno, un campeonato y por eso estamos acá y eso generó lo que va a venir. Sí. Así que por ahora es ese. Ese día me acuerdo, ¿de qué lado? Porque me acuerdo de la tribuna se vino, el alambrado. Se vino el alambrado, ¿estabas ahí de ese lado? Y sí, a esa tribuna iba desde que era así y no llegaba por la parecita y me colgaba del alambrado y vaya, así que y fui ahí. ¿El pitazo final cómo fue? ¿Qué onda? Y emocionante. Me encontré con mi padrino en el medio de la cancha todo embarrado ese día. No sé si te acordás, estaba todo embarrado. Me encontré todo embarrado ahí con mi padrino llorando en el medio de la cancha. Mi padrino hincha de los primeros años y fue algo emocionante. Estaba con la nieta. ¿Y diste la vuelta? Y hacía rato que no lo vi y me lo encuentro en la mitad de la cancha todo embarrado. Impagable. Di la vuelta. Es más, la banderita que tenía Javier Morales, que salió en Olé en todos lados, esa banderita se la di yo, no era mía. Me la dio un chico, cuídamela, me dijo, se la preste. Y iba atrás de él así, esperando que me la devuelva, porque no era mía. Cuando la baje, en una de esas, la veo que la baja, cuando voy a salir corriendo me resbalo y caigo así, todo embarrado. ¿Y te la manotearon encima o no? Y no, la agarró alguien y me la alcanzó porque se veía que yo estaba desesperado, para no perderla, pero bueno. Momento Rexona. Momento del fútbol que solo Rexona puede auspiciar. Está la banda loca del gallinero, es la mejor hinchada de la Argentina, del mundo entero, la que nunca se cansa.
aguante Chaca, loco, estamos en las malas, mirá, vamos último, venimos igual. Jueves, noche, llueva, o no llueva, llueva, no llueva, vamos está último, yendo al descenso, último de noche, mañana tengo colegio, venimos igual, tengo dos exámenes y vengo igual, no me importa nada, Chaca, Chaca es mi vida, vengo siempre, siempre. Al cierre de este programa del Aguante, el próximo martes y también la repetición del sábado, vamos a estar viviendo el anteúltimo capítulo de este año 2004, mostrándoles, por ejemplo, la definición del torneo de la Primera B Nacional, con Tiro Federal, con Huracán y con Chicago jugándose a todo nada para ver quién se queda con el Apertura. También vamos a estar viendo la fiesta del hincha de Gimnasia, que se va a llevar a cabo el próximo viernes, al igual que ese mismo día se va a disputar el partido entre Boca y Bolívar por la segunda final de la Copa Sudamericana. Nosotros también vamos a estar cubriendo esta situación, viendo qué pasa con Boca o con el equipo boliviano y quién será finalmente el que festeje y se quede con este título. Todo eso lo podrán ver en el próximo programa del Aguante. Ahora, como es costumbre, nos vamos mostrándoles las 5 mejores canciones del fútbol argentino. Lo que me diga, no te me lo tengo, te da ninguno.
con una minita así, que aquella. No, que lo lleven preso todos los días. Vivo preso con una mina así, ¿o no? Aguante independiente, pasapato, Melo, me le chupo huevo, Melo, mi puto. Daniel, ¿qué pasa? Gana esa mierda. ¡Eh, chaco, vamos! ¡Vamos que son un equipo de handball esto, dale! 30.000 personas tengan el gusto de una fiesta. ¡Vamos! Quiero mandarle un saludo a la gente del Aguante, porque allá se ve pila en Montevideo y está buenísimo el programa. Vale, a ver cuando vamos para allá de vuelta.